Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este pequeño video y este pequeño canal. Me encantaría que ahí está en la descripción, voy a dejarle lo que son mis redes sociales. Si quieren pasarse por ahí y seguir, lo pueden hacer. También van a tener lo que es el video oficial que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasarse por ahí, súper bienvenidos a pasarse por ahí y quedarse. Si quieren más contenido similar, también pueden quedarse por este pequeño canal. Coméntenme en los comentarios si tienen alguna presentación específica que quieren que reaccione. Voy a hacer una lista de reproducción porque este programa empezó hace unas semanas, me parece, creo, unas semanas. Voy a empezar a hacer una lista de reproducción y voy a ir empezando a poner todo lo que tenga que ver relacionado a la voz de Perú. Así que nada, eso. También tienen la posibilidad, oportunidad, o como quieran decirlo ustedes, de poder apoyar el canal mediante los miembros del canal, que es esto. Arriba el botón de suscribirse tiene un botoncito que dice unirse, le pueden picar ahí, les van a aparecer varias opciones o niveles. Cada nivel de esos tiene un precio mensualmente y cada opción de esas tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Así que si quieren apoyar monetariamente el canal, sería súper lindo. Pero si no pueden, pueden apoyar de la otra manera, que es mirando el video, comentando, compartiendo, dándole like, dejando su dislike. Todas esas cosas ayudan un montón. Sí, dejar un dislike también me ayuda. Si me ponen en los comentarios por qué lo están dejando, a ver si lo podemos mejorar, sería súper bueno. ¿Qué más? Si te encanta dejar dislike en los videos, hacelo, deja tu dislike en el video, suscríbete a la campanita si estás atento o atenta a todos los videos que estamos subiendo en el canal. Así que bueno, vamos a tener este primer video. Esta es la primera reacción que vamos a hacer a lo que es La Voz Perú, con este caso Marcela Navarro. Vamos a ver qué onda. Hola, soy Marcela Navarro, tengo 33 años y vengo a este programa para seguir obteniendo experiencias. He tenido algunas experiencias en un par de concursos de canto. Ah, bueno. Ya es como, bueno, no es amateur, así que bien. El año 2012 y el año 2018. Sí, he participado en todos estos concursos de canto, ha sido por mi pasión, por la música. Y todo. Lo mejor que puedes hacer, siempre. Cuando hay pasión se nota. Vamos a ver cómo sale esto. Todo esto me ha llevado a ser un poco más perseverante también. He soñado con estar en este concurso mucho tiempo, desde que estaba tocando en la estación de trenes ahí en Nueva York. Había en Nueva York, wow. Cuatro columnas enfrente de mí y siempre imaginaba que esas cuatro columnas eran las cuatro sillas de los... Ah, mi amor, pobre. Wow, está ahora ahí. Está ahí. Ah. De La Voz. Empecé a trabajar en mi primer álbum en marzo del 2020. No, se vio interrumpido el proyecto por el tema de la pandemia, pero aunque esto me trajo un bajón muy fuerte, más a... Si tienen el canal oficial de ella, si llega a tener un canal de YouTube, me lo pueden recomendar en los comentarios, así yo me puedo suscribir y estar atento ahí. Si llega a sacar algún single solo, así lo... Está bueno esto, traerlo al canal y además de ser una reacción, otras personas también puedan conocer su música original y demás. Los amaría. Aún me motivó la pérdida de algunos seres queridos que no han podido escuchar este material. Oh. Hay personas muy cercanas a mí que querían escuchar ese álbum. Que eran personas que siempre me pedían que les envíe mi música por WhatsApp o lo que sea. Yo les decía, esperen un poco porque ya pronto voy a tener este material bien grabado y todo. Y lamentablemente, pues... No llegó. No lo van a poder escuchar. Ay, mi amor, pobrecito. Me partió, ya me partió. Una tía muy querida, un primo y dos amigas. Siempre me estaban alentando, llamándome por teléfono cada vez que participaba en un concurso y eso era un aliciente para mí. Esta participación en La Voz, quiero que sea la última participación en un concurso. Ay, no, que le vaya bien, por favor. Que le vaya bien. Lo único que quiero que le vaya bien ahí. Y el álbum que pienso sacar próximamente está dedicado a todos ellos. Vengo a La Voz Perú para enfrentar todos mis miedos, para volver a cantar, para volver a la gente, para volver a transmitir, a contar historias con música. Eso es lo que tienen que hacer, transmitir y contar historias a lo mejor. Uf. Ay, ay, ay. Yo creo que la maestra Eva saca la voz al toque. La reconoce así. Hoy balada. ¡Ey, Daniela! No. No veo el
pero quiero tenerte aquí conmigo. Ay, la mierda, bozarrón, la concha de la lora. Perdón por la palabra, pero bueno. Lo necesito así. No pienses, no pienses. Dense vuelta, mierdas. Dense vuelta, mierda, perdón. Este momento viví mi vida. Sí. No, 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 no. Qué linda voz, qué linda voz. Qué linda voz. Pero la luz de tus ojos brilla. Eres un ángel que alumbra mi corazón. No. Con esa voz no se dan vuelta. Dense vuelta, hijos de puta. Perdón por las palabras, pero bueno. No lo saludes, forro, no se dio vuelta. Por la E. Yo estuve. Ay, no puede ser. Porque ya la hice. Y se salen por la ventana, ya están así, güey. Yo decía, Dios mío, este ella botón. Se llama Marcela, por si acaso. Ay, perdón, Marcela, yo ni siquiera te pregunté. Marcela, ¿cómo estás? Bien, contenta. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela, porque se va para el grupo de ellos. No saben, estaba así. Date vuelta, date vuelta, date vuelta, date vuelta. Feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenida a La Voz Perú, porque muchísimas ya. Muchísimas gracias. Claramente tienes que elegir entre estos dos grandes equipos. Pero quiero decirte que me disfruté tu presentación. Tu voz es increíble. No es tan increíble porque te hubieses dado vuelta, forro. Y seguramente la vas a romper aquí en este concurso. Muchísimas gracias. Gracias. Ay, Marcela. Perdón, qué enojado. No se dieron vuelta. Pensé que iba a tener la oportunidad de como. Como cautivar, pero bueno, ya se dieron vuelta dos y eso es un montón. Marcela, lo lamento tanto, pero bueno, es que tú conoces la técnica de esto y no puedes poner a una voz en competencia con otra voz de tu propio equipo. Es solo por eso, solo por pensar, pero Daniela, te dije, yo te avisé. Ah, tú me avisaste. Yo te avisé. Ah, ahora me avisaste. Mira, lo que vayan a decirte, querida Marcela, es puro floro, como decimos nosotros los peruanos. Ya te habló May, ya te habló la maestra. Eso es mentira, ellos no han querido devolver la gana. No, exactamente, bien, bien. No se dieron vuelta, no digo. Aquí, en este caminito, en esta hilera que dice Daniela, te espero con los brazos abiertos para fusionar este humilde trabajo y estas humildes acotaciones que te puedo dar para seguir potenciando y para ganarles a todos estos señores y señora que tengo aquí sentados. ¿Qué aconsejan ustedes? Que se quede con Daniela, se dio primero vuelta a ella. Se dio vuelta primero a ella, ¿verdad? Porque al otro hombre no lo vi cuando se dio vuelta, pensé que solo Daniela se había girado. Por Guillermo, ¿qué te late? ¿Qué dice tu corazón? Yo, por el romanticismo de ella, yo diría a Guillermo. ¿Qué dice la mejor amiga? Me gusta Guillermo, pero también la voz de Daniela. Sí. Power. Está dividido esto. Guillermo sí. Por acá, Daniela por acá. ¿Qué escoge Marcela? Yo me siento feliz de haber escuchado este mar de ondas sonoras benditas. Porque tu voz es bendita por el universo, por Dios.
eres... Está echando flores. ¡Qué labia! Te estoy echando flores porque a mí no me importa si tú vayas a escoger con cualquier persona que te vayas, porque ya tú eres suficiente autónoma con esa pedazo de voz que tienes, que es la voz. Yo vengo de muy lejos para venir a engañarte, para venir a decirte que aquí, que hasta aquí, acá. Usted decida, mira, no, mi amor. Puede. Sí, pero decide bien porque él ha dicho un pedazo de voz, sí. Así no te habla. Sí, no. Mira, querida Marcela, tienes para escoger entre el equipo de Guillermo y el equipo de esta humilde servidora. Yo quiero tu voz, te lo suplico, te lo ruego. Me pongo de rodillas para que no te vayas a otro equipo que no sea este. Párate de ahí. Yo la rodilla ahí, doctor Guillermo. Disculpe usted, yo estoy peleando por mi participante. Pero, ¿peleando o qué? Sí, estoy peleando, suplicándole a mi participante. Yo no quiero tu voz. Yo necesito tu voz. Mal paso. ¿Te das cuenta? Marcela, es tu decisión. Ay. Te agradezco muchísimo, agradezco esta oportunidad. Te admiro muchísimo, Daniela. Gracias, mi amor. También te admiro mucho, Mike. No. Piénsalo bien. Ya no voy a ver para allá. Guillermo. Es una bromita, Memo. No se metan conmigo. Después, ahorita no quiero que me digan la palabra. Este tipo tenía mucha suerte. Cállese, maestro, deje persuadirla. No te metas. ¿Cómo está metiendo? Aún ahora tengo algunas dudas, pero mi corazón me dice... que me vaya contigo, Guillermo. Oh, bueno, no importa con quien se vaya, los dos dieron vuelta. Va a tener un buen team. Bueno, creo que se pasan volando. Es poco el trabajo adelantado para... Bueno, ahí vamos a ir cortando ahí porque tenía un pedacito más adelante. Wow, me gustó igual. Me gustó que lo puedan elegir. Menos mal que se dieron vuelta. Estaba de los pelos yo que no se daban vuelta. Pero bueno, yo me hubiese ido. Creo que Daniela se dio vuelta primero. Me hubiese ido con el primero que le dio oportunidad a la voz. Personalmente me hubiese gustado irme con... Creo que fue ella. No sé si él o él se me dio vuelta primero. Yo la vi a ella primero, pero bueno. Linda voz, hermosísima voz. Espero que llegue súper lejos. Vamos a estar ahí tratando de estar pendientes. Si ustedes son fan de ella, cuando se cante, pónganme en los comentarios en cualquier video que encuentre que yo haya subido último. Pónganme Lucho reaccionar. Ya tiene nueva presentación y la voz de ella, por favor. Así podemos reaccionarla y estar ahí pendiente del crecimiento y de las presentaciones que tengan en la voz. Me encantó completamente la voz, qué linda voz. Y coméntenme qué les pareció. Me quedé como, qué lindo que le eligieron. Qué bueno que le eligieron, porque hay veces que no eligen a los participantes y solamente hacen público los videos y como que tiene una linda voz, pero hasta ahí llega. Así que coméntenme, puntuación para esta voz en 10 de 10, chicos, hermosísima. Y lo que hizo con la canción, la modificó completamente, es una hermosísima versión de esta canción que es muy conocida, pero hizo una versión propia y fue hermosa, completamente. Coméntenme abajo qué piensan ustedes. Besitos.